No sé si ya estamos en línea, pero muy buenas tardes, soy Altair. Y vamos a continuar con nuestro directo de nivel 1. Y hoy día, bueno, el día de hoy vamos a ir a una zona que necesitamos ir para seguir con la quest de Sigmeyer de Catarina, pero también es una zona un tanto complicada para un nivel 1. Sobre todo porque hay enemigos que te pueden matar de un toque. Aunque en algún punto nos vamos a dejar matar para salvar nuestras vidas. Permítame un momento. Bueno, vamos a darle el botón de start. Vamos a darle el botón de start para ir empezando esto. Y ya sé qué personaje vamos a hacer en Dark Souls 3. Pero es bueno, eso lo compartimos después. Vamos a ver, Dante. Y depende cuántas almas, vamos a hacer algo que es necesario para el run. Como pueden ver, estamos en los archivos del Duque. Bueno, al pie de los archivos. Vamos a descansar en esta hoguera. No quiero que nos de sorpresitas. Vamos a movernos, que ya vienen nuestros invasores y vamos a ver si esta hacha nos sirve contra ellos. No, no nos sirve. Lógicamente, son cristal. Hola Vic, ¿cómo estás? Aparte de jugando al cohete liga. Puta madre, vamos a correr. ¿Por qué voy a correr?
Se me olvidaba que teníamos esto. Espada recta de cristal. No la vamos a usar, pero es útil saber que está ahí. Vamos a ver. Nuestra arma eléctrica no nos sirve aquí. Hola, Nelu, ¿cómo estás? Así que vamos a cambiar a nuestra arma de fuego. Ya está bastante mejorada. Vamos a sentarnos en la hoguera. Y vamos a subir. Y vamos a ver la diferencia. Puta madre. Bien, vamos a quedarnos aquí un momento. Las calidades se te dan cuando haces streamings regularmente. ¿Se acuerdan cuando dejé de hacer un tiempo? Bueno, dejé como 2 o 3 semanas de hacer. Me quitaron las calidades, de hecho ya las tenía. Ahora que he estado haciendo streamings más seguido, pues ya me dan las caídas por default. Ouch. Sí, ya sabía que me iba a pasar esto. Lo veía venir porque esto es una zona muy dura. Hasta para un nivel avanzado. Así que vamos a intentarlo tomar con un poquito más de calma. Me hubiera gustado llevar esa hoguera. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo porque puede que no. Puede que el camino hacia los archivos propiamente dicho sea muy accidentado. Así que pues nos van a venir bien los estos de sobra. Permítanme.
Permítame un momento, es que hay alguien afuera vendiendo cosas en una camioneta y no me gustaría que se escuchara, así que voy a silenciarme un momento.
Justo se va yendo. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué les pareció esa técnica de despeje? Ni yo me la creí. Bien, estamos recogiendo mucha titanita titilante que nos va a venir de maravilla para mejorar estas armaduras. Estos enemigos pegan bastante duro, la verdad. Hola Mati, ¿cómo estás? Algún día sí haré streaming de Rocket, cuando sea ligeramente mejor. A ver, situación difícil. Ni tan difícil, pero bueno. Escudo de caballero de cristal. Lo expliqué en el capítulo pasado. Este sombrero gigante nos va a salvar la vida en esta zona. Se van a distraer tanto que no nos van a pegar tan duro. Bueno, no, la verdad no. Es que hay otra razón, pero ya la explicaré cuando lleguemos a ella. Además, esta armadura está chulísima. O sea, es. Bueno, me gusta mucho. Y ya no aparecen. ¿Y desapareció en el Dark Forest? Ah, es cierto que hay un set de Santos, pero no es este. Y pues ya. ¿Qué se puede hacer? Pensé que iba a costar más este. Hola Ariox, ¿cómo estás? Como que si aún queda un poco de Altair. Más titanitas centellantes. A ver, ahora sí. Les voy a enseñar lo que hay detrás de la cortina número uno. ¿Un dragón? No, gracias. Este es un truco que solo se puede hacer aquí. Sí, de hecho vamos empezando, Ariox. Y pues por la zona yo creo que vamos a durar un buen rato. A ver, situación. Vamos a cambiarnos esto. Nada más tenemos uno y es el que necesitamos, así que. Dale. De hecho, si lo pueden notar, sigue siendo nivel 1. Ahora sí. No, mejor no.
Bueno, una cosa en esta pelea. En este momento, Seth es inmortal. O sea, no importa el daño que le hagamos, no va a morir nunca. De hecho, no sé si alguien ya haya logrado hacerle un one shot. Pero creo que es imposible, la verdad. Así que nuestro destino, o sea, como jugadores, nuestro destino es morir ahí. Todo tiene un porqué, ahorita lo vamos a ver. Así que vamos a enfrentar a nuestra muerte. Sus cristales mágicos. Tenemos bastante menos protección de la que creí. Hola Matrixo, ¿cómo estás? Está lloviendo. Bueno, ya aprovechando que está lloviendo, aviso de una vez que si se corta esto es por fallas ajenas a mi control. Vamos a poner nuestro anillo de Havel. ¿Por qué no me extraña, Vic? Grabe bien. Invades muchas aldeas, por favor. Bueno, como pueden ver, estamos encerrados. Aquí hay otros tipos que no nos conviene molestar porque son como tres o cuatro. Y aquí hay una hoguera. Lo lógico sería pensar que podemos hacer esto. Pero esta hoguera es especial. Es similar a la hoguera del mundo pintado de Yamis. Yo tengo la ventaja de que también puedo abrir mi puerta y ver cómo llueve, pero pues en este momento se oiría muy fuerte aquí y pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, estamos encerrados aquí. ¿Qué podemos hacer? Simple, ¿no? Vamos a ponernos esto y vamos a cambiarnos las piromancias. Vamos a ponernos la gran bola de fuego. Como pueden ver, ya obtuvimos la llave en nuestra celda. Es que acuérdate que yo vivo en un valle. Bueno, vivo en el Valle de México y a veces las nubes se juntan y llueve. Aquí está esto. Llave de celda. Y ya está. Somos libres. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Vean esto. Bueno, eso no. ¿Vieron? Están huyendo.
Así que vamos a enfrentarnos a estas cosas. Y estamos muertos. Son enemigos bastante duros. Afortunadamente para nosotros tenemos muchas piromancias. Bueno, no muchas, pero nuestras piromancias son súper fuertes. De hecho, posiblemente nuestras piromancias nos salven. Tenemos que ir matando a estos sujetos. Porque vamos a ir abriendo puertas. Tenemos que buscar algo. ¿Qué le dice a su mamá? Ah, sí, puede que sí. Huye más bien de las pisacas. Cerrado. Así que tocará abrir en la siguiente celda. Pero ahí vienen más pisacas. ¿O no? Saltan. Es una buena forma de farmear humanidades. Hola Camilo, ¿cómo estás? Creo que es aquí. Sí, aquí es. Ahora vamos cerrando. Con nosotros afuera, evidentemente. Y vamos a ir subiendo. Bueno, aquí hubiéramos llegado por esa misma llave, así que no hay problema. Ahí está. Se me da mal hacer esto. Ahora, la llave que sigue está aquí. Creo que sí. Es la idea, Ariox. Mi cabeza es un foco. No, este gorro nos va a proteger en la batalla que sigue. Ahora vamos a subir y esperemos que no muéramos en el intento de salir de aquí. Que hay algo que tenemos que agarrar sí o sí. Vamos a conseguir un set nuevo. Que no vamos a usar, evidentemente, pero que nos va a ayudar mucho. Un consejo para este salto. Hay que ir lo más derecho posible con la viga. Si se te ocurre pegarte a la pared, no sé si sea un bug o alguna física que no esté bien hecha, te va a aventar unos centímetros a la izquierda y pues vamos a caer hasta ahí abajo.
Estamos aquí. Capucha de doncella. Y anillo espiritismo blanco. No sé si le suene, pero este traje pertenecía a... Este traje en específico no, pero es de un personaje que todavía no vamos a ver hasta el próximo episodio, espero. Pero ya les digo que yo, que es de sacerdotisas. Sí, estoy en el mapa de Z. Y estamos fritos nosotros. Lástima, quería usar esto contra los hombres serpiente. Buenas, Terry González. Sí, es lo que vamos a intentar, de hecho. Nos va a costar unos 100 intentos, pero lo vamos a hacer. De hecho, con piromancias tengo entendido que es un poquito más fácil de hacer. Nunca lo he intentado con piromancias, pero... Pues sí, podría ser la idea que todos estén en braille. O... No sé, tendrá otras formas de leerlo. Es un ser mágico, ¿qué tal que los libros se leen para él? A todo puede pasar. Aquí estamos con el reloj. El problema es que aquí hay tres hombres serpientes y yo tengo pocas piromancias. Hay un problema, Terry. Soy nivel 1. Así que no puedo usar armas grandes. Si quisiera cortarle la cola, iría directamente o con el garrotazo o con algún arma así. A la vamos a cortar nada más por... Para que vean que sí se puede, pero... ¡Auch! Afortunadamente para nosotros, ya tenemos unos atajos. Y escuchen lo que escuchen. Ya se acabaron los ruidos. Vamos a cerrar. Bien, ya están muertos. Me gustaría vivir esta hoguera. Bueno, siempre la vivo. De hecho, tenemos que hacer el clip de la muerte pasada, ¿eh? Es que esa fue épica, no. Ni yo me la creo todavía, así que. Vamos a vivir esta hoguera.
Y hasta luego, de nuevo, si es que no te dije, Matrixo. Vamos a anular hueco. Y vamos a avivar. Eso le pasa a Matías. No te preocupes. Sí, en el disco se llama Saurios. Es un agradable chileno. Bueno, todos son agradables en ese, en el Discord. Ouch. Escudo de lágrima caducia es un escudo que me gusta. Me gusta mucho cómo se ve. Pero que nunca he usado, la verdad. No es un escudo que digas, wow, qué bueno es. Bien, nos salió la primera. Como tenemos suerte, nuestras almas están ahí. En un fácil acceso. Ya ves. Está en... ¿Y por qué les tendría que decir? Muajaja. Bien. Vamos a beber estos y vamos a esperarlos a ver si se atreven a bajar. Claro que se van a atrever a bajar. Qué suerte tengo. Pensé que se había trabado. Y como todos vinieron, todos cayeron en la trampa, vamos a subir. Escuchen. Llantos de mujer. Y vamos a enseñarles cómo funciona esto. Este es un sonido que altera las pisacas. Y no nada más altera las pisacas, nos altera a todos. Cuando yo llegué aquí morí nada más por desconcentrar por ese sonido. Afortunadamente, la muerte fue la solución de mis problemas, irónicamente. ¿Quieres dejarme en paz? No, no quiere dejarme en paz.
Qué hermoso, todas se juntaron. Ahora sí. Es que hay un detalle que quiero que vean enseguida. Todas las pisacas que nos iban nos atacaron. ¿Escuchan? No ve mi personaje, veo yo usualmente. ¿Escuchen? Están llorando estas mujeres. Huyen. Y no pelean. Dropean algo. Milagro, luz solar relajante. Vamos a ver qué es. Y con esto se van a dar una idea de quién son. Los milagros están hasta abajo. Lo usa relajante. Mucha fe requiere. Vamos a cambiar vista. Ya ves. Este milagro es concedido por Guinevere. Si recuerdan quién es Guinevere, es la que está después de Pikachu y Snorlax. Luz solar de Divosa. Vamos a ver. Cambiar equipamiento. De nuevo. Luz solar dadivosa. Aquí está. Lo mismo. Este es para que no te metas con mis poderes mentales. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives, such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, eh? Hello again. Alas, I'm in the art. The thought of as a student. Y tenemos que venir a sacarlo de aquí. Evidentemente lo vamos a hacer porque quiero su set. De hecho, todas las almas, prácticamente todas las almas que vayamos a sacar de en esta pantalla, vamos a usarla para hacer su quest. Me gustaría, pero no nos pueden. ¿Se imagina lo que ahorraría uno en aviones? Me hizo recordar al libro, a la novela de Jumper. Muy buena, se las recomiendo. Las dos. Y vamos a descansar aquí porque tenemos que recargar magias y estus. Permítanme un momento.
Bueno, Vic, gracias por haberte pasado. Bueno, gracias por haber estado también en la mañana, así que tengas que pases buena tarde. Vamos a matarlo. Justo a tiempo. Ahora vamos a subir. Las pisacas ya no vienen hasta acá. Ah, que yo subiendo a comandar esos dos. Y no, no funciona así. A ver, vamos a cambiar de arma. Ouch. Siempre me olvido de ese maldito arquero. Vamos a pararnos aquí porque este arquero tiene truco. De hecho, no me acuerdo por dónde se podía. Bueno, no, no se puede, de hecho. Desde Anorlondo se ve aquí, pero es nada más una imagen fija, no está renderizada ni nada de eso. Vamos a ver si podemos. Sí, podremos. Ja, muérete, desgraciado. Vamos a correr. No voy a, no mires atrás. Ya no hay quien nos amenace. Maldita pantalla se apagó. Qué bueno que esto es Dark 1. En Dark 2 podría haber estado muerto. Pero en Dark 2 tocar la hoguera me lo hubiera desbloqueado. Uf, estuvo complicado. Ahora vamos a hacer el camino bien. Evidentemente, si este desgraciado nos deja pasar. Y no se muere de dos leñazos, así que. Todo bien, todo bien. Bonita situación, hay que recuperar esas almas, sí o sí.
Vamos a hacer las cosas más o menos bien. Estoy vulnerable aquí abajo, al del arquero. Y es que no lo puedo alcanzar. Tú fuiste mod, Ariok, si mal no recuerdo. Si quieres, si quieres el puesto, puedes llenar una solicitud. Es que, bueno, les cuento a los que no estuvieron. Un día, bueno, cuando descubrí cómo poner el mod, le di mod a todos los que estaban. Entonces al terminar el stream se lo quité y nada más se lo dejé a Vic y a Matías. Pues completa tu solicitud y te llamamos. Vamos a ver. Ouch. A tiempo. Este escudo nos está salvando la vida. Se imaginan que me suelta el ¿cómo se llama? Está bien, Mati, suerte. A ver si es aquí. Bien, ahora vamos a ver. No, no era aquí, era del otro lado, pero bueno. Aquí con el escudo levantado siempre, porque estos arqueros quitan muchísimo. Y creo que aquí sí hay, ¿no? Tampoco hay. Bueno. Ni modo. Bueno, vamos a bebernos un trago de esto. Bueno, no sé si alcancen a escuchar lo que él dice.
ese hechizo. Se oye como que está hablando al revés o... Como curiosidad, este es un audio de un personaje del Demon's Souls. Maldita sea, se me escapó. Es el audio al revés de un personaje del Demon's Souls. Está muerto y nosotros podemos seguir con nuestra misión. Es en serio, luego les comparto por Twitter el video que lo demuestra. Era abajo, idiota. Ya ven. Y está muerto, ya no nos va a molestar. Bueno, lo puedo subir a Discord, así que no hay problema. Nada, a ver, aquí todavía no está Logan. Titanita azul. Bueno, ahí tenemos que ir por Logan, pero no será todavía. Vamos a... Vamos a seguir explorando esta zona antes de ir a la hoguera. Aquí tenemos la túnica de los canalizadores. Aquí tenemos la escuela de cristal, que nos va a venir súper bien. Aquí tenemos la llave de la celda del propio Logan. Y aquí tenemos... ¡Chachán! Al parecer fallé de teclas. Si aprieta uno los botones de ataque al mismo tiempo lo más rápido posible, se supone que puede uno evitar eso. Ahorita lo vamos a intentar de nuevo, así que... Ya, si no nos sale, pues ya. No, es que somos de nivel muy bajo. Entonces, ok, sí que tenemos que tener cuidado con Nito. Pero como bien ha anunciado Nelo, aquí tenemos algo que nos mata. Sí, es que son... Bueno, voy a asumir que es porque somos muy bajos de nivel aún. Y vamos a ver si es cierto que... Ya no es tan fuerte, ¿eh?
Símbolo de avaricia es Bracamarte Encantado. El símbolo de avaricia es básicamente, pues eso, la cabeza de estos tipos. Más la voy a mostrar. Evidentemente no nos la vamos a equipar. Bonita, ¿eh? No, espérate, sí que nos vamos a equipar. Ya les diré yo en qué momento. Sí, vamos a sentarnos aquí y no vamos a avivar esta hoguera todavía. Pero vamos a regresar a ver al mago, a Logan. Porque tenemos algo que él, queremos algo que él tiene. Y él tiene algo que nosotros queremos. Como que un capitán. Como que un capitán Impi salvaje apareció. Ah, ya. Hola, Capi, ¿cómo estás? Irónicamente, fuera de los mímicos hemos muerto pocas veces. Bien, nos curó de todas formas. El desgraciado me conectó doble. Pero en fin, esto suele pasar. Ahora hay que tener cuidado de no perder esas almas. Que son 80.000, así que... Vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a subir por aquí de nuevo. Vamos a ir eliminando riesgos. Vamos a subir un poco más para curarnos. Sé que hay objetos alrededor, pero ahorita no me interesa buscarlos. Básicamente porque no quiero morir en tal empresa, pero... De la que nos salvamos. Bien, ahí está. Y bien. Ahora vamos a hacer todo el camino de vuelta. Vamos a deshacer nuestros pasos hasta Logan. Nuestro objetivo está allá. Tenemos que ir hacia allá para acabar con Seth.
Así que vamos a bajar. Vamos a cambiar rápidamente a nuestra hacha de relámpago. Spawn nombre serpiente nos puede servir para nuestro siguiente run. Que vamos a ir full espadones y esas cosas. Sí, full espadones. De hecho, quien sepa qué espadones interesantes hay en este juego, igual ya sabe cuál va a ser nuestra arma insignia. Bien. Abrimos esto. Tenemos ya 95.000 almitas. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Hello, I'll head out soon. I wish to lay down my plans before I visit the archives. Bien. Bastante fácil fue. De hecho, me salió más fácil de lo que pensé. Y volvemos a la hoguera. Vamos a anular hueco. Y avivar. Ya saben que me encanta avivar hogueras. Es como una especie de subdeporte de este juego. Vamos a sentarnos. Y de aquí sí nos podemos teletransportar. Vamos a ir al santuario porque quiero enseñarles algo. Al fin ya salimos de ese horrendo lugar. Vamos a mejorar nuestro estus. Forgive me. I am impure.
My tongue never ended. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Bien, no le vamos a hablar de momento. Las hogueras que están con Guardiana de Fuego están por defecto mejoradas en más 10. Nos da 10 estos, como pueden observar. Vamos a hablar con Framp. No, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Algún día sacaré el Godcot que llevo dentro. Pero no será hoy. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Sí, bastante. Vamos a teletransportarnos. Very well. Then stay still for a moment. Algún día haré un streaming de COD. El único que puedo streamear sería el World at War y Black Ops 1, así que... Pero pura campaña, nada de multiplayer. Bien. Cuando derrotamos al lecho del caos nos soltó un alma. Esa alma no se almacenó aquí. Evidentemente. Se almacenó aquí. Vamos a ver qué es. Voy a leer. Alma del Señor. Alma del lecho del caos y madre de todos los demonios. Encontrada en los albores de la edad del fuego. La bruja de Izalith intentó duplicar la primera llama de un alma, pero solo consiguió un ser deforme de caos y fuego. Su poder creó un lecho de vida que se convertiría en la fuente de todos los demonios, más que suficiente para saciar la vasija del Señor. Tenemos que encontrar 4 almas. Estas almas son las almas primigenias, las almas de los tipos más fuertes de este mundo. Vamos a dejarla. En sí hay tres almas primigenias fuertes. Bueno, sí, cuatro, vamos a dejar en 4. El alma de la bruja de Izalith, el alma de Nito, el alma de Wynn y el alma que le fue legada a Seth, que por su ascendencia de dragón es muy fuerte. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Vamos a vender objeto. Y teletransportar de nuevo. Then we shall return. Stay still then. Sí, Nito el del Bimbo. De hecho, en mi Twitter subí una imagen de eso hace mucho. La subí cuando todavía tenía mi antiguo celular, así que ya tiene muchísimo. Nos vamos de aquí. Cambiamos equipamiento. Escudo de sangre. Reforzar. Fragmento de titán. Bueno, vámonos directos a ver a Logan. Los archivos del duque. Permítame un momento.
Y vamos a teletransportar. Ya llegamos. Qué rápido. El tiempo vuela cuando se divierte. Y Logan ya está aquí. Hello there. I was expecting you. This place is truly magnificent. More than expected even. As promised, I shall share the new sorceries with you. And the secret of Seath's immortality. Vamos a escuchar el secreto de la inmortalidad de Seth, que nos va a venir bien. Ah. The secret of Seath's immortality. If you have fought him and were imprisoned, you must know that Seath is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal. A sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal can you so much as scratch his hide. And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the Crystal Forest. ¿Ya vieron lo que tenemos que destruir? Vamos a ir comprando de lo más caro a lo más barato. The tomes stored in these archives are truly magnificent. A great pool of knowledge. The fruits of superior wisdom. At an unquenchable desire for the truth. Some would say Seath had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice, and I certainly bear no antipathy for that wonderful, scaleless beast. Ya no podemos comprar nada, evidentemente. Farewell. Cambiar equipamiento. Y vamos a dejar un solo hechizo. Hello there. Oh, I understand. The tomes stop a great, some would say. All pro and I certainly bear no. Comprar. Nos falta poco para eso. Bien, así nos con lo que saquemos de sed, le compramos lo que falta y no arruinamos la quest. Come again. Bien. Le vamos a comprar todos sus hechizos porque queremos su traje. Su traje está entre los mejores sets ligeros del juego. Posiblemente mejor que este que traemos. Así que evidentemente lo queremos. Porque nos gusta coleccionar basura. Vamos a ver, reparar equipo. Como ya no voy a necesitar escudo de... Vamos a necesitar el escudo de emblema. Vamos a ir con este don adelante porque nos va a venir muy bien en el combate contra el Aset.
Saquear piedra prisma. Bueno, nos dio la piedra prisma. La piedra prisma es un objeto que sirve para medir la profundidad de las caídas. Es una especie de marcador para el camino. Ahora, bueno, vamos a enfrentarnos a estos tipos. ¿O no? Vamos a cambiar y a beber y a dejarnos caer. Para que no se metan con uno. Y ven ese golem dorado. ¿No les recuerda algo o alguien? Para los que no vieron ese episodio, es el golem donde liberamos a Anochecer de Olasile. De hecho, si... No, bueno, me voy a alejar un poco para que... Para ver si lo pueden apreciar. Hay alguien encerrado en su... En su cristal. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, no sé si se vea. Chachan. Ahora vamos a hablar. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you'll just stay put and keep out of trouble. Bien, ya podemos seguir con la quest de Sigmeyer, pero vamos a terminar primero con Seth. Porque Seth es la causa de todos los males de este universo. Al menos del 80% de ellos. Ya ves. Ahora vamos a irnos con cuidado. Y quien dice con cuidado quiere ir evitando a todo lo que se mueva. Y vamos a seguir la ruta pacifista de Dark Souls. No hay ruta pacifista. Bueno, aquí hay un ejemplo de algo. ¿Ven? No hay nada. Pues sí que lo hay. Vean, estoy parado en la nada.
Bueno, estamos online, así que puede que pierda un poco la gracia. Camino más adelante. Sí, y a veces muy poco. Pero digo el 80 porque hay gente que no se podía evitar y ya vieron que casi me caía. Bueno, aquí hay largatos de titanita por si los quieren. Y para allá está un... Para allá está una losa de titanita azul, muy útil para armas de magos, pero yo voy pasando. Caída inminente. Aquí no me acuerdo qué hay. Pero también voy pasando. La gente es buena y pone mensajitos. Al madero y aquí hay más mariposas lunares. Si esta zona en offline es una pesadilla. Y corre, 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 que desperté la mariposa. Vamos a hacer algo. Normalmente tendría que pararme a pelear contra el enemigo que sigue. No he conseguido los prismáticos, faltaba más. Bueno, estas son unas especies de ostras. Bueno, no es una especie de ostras, son ostras come hombres y evidentemente nosotros somos hombres, así que no hace falta saber cuál es su menú. Vamos a correr, vamos a llegar hasta donde activamos el cristal y nos vamos a teletransportar. Vean el juego, qué bueno es. Me dice lo que tengo que hacer. Y ya. Creo que tomamos una buena decisión. Vamos a ir viendo. Voy a hablar con Logan a ver si ya se está volviendo loco. Oh, hello there. Where have you been? Time is a resource. Let's delve in promptly. The tomes stored in a great pool of. Some would say Seath had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource.
All progress demands sacrifice, and I certainly bear no antipathy for that wonderful, scaleless beast. Farewell. Bueno, todavía no se vuelve loco. Tenemos que matar a Seth para que Logan se empiece a poner un poquito más orate. Un poquito, no tanto. Ahora, lo que no queremos es morir. Vamos a reparar. Ya no les enseñé. Bueno, ya les enseñaré luego. Vamos bien de... Vamos a hacer una especie de speedrun. Que el speedrun no tiene nada, porque ya hicimos el camino. De hecho, los speedrunners matan a las ostras también adentro. Con las armas que ellos llevan no sería tan complicado. Ahora... vamos a... correr nuevamente. Y bien, la gente súper buena gente, la gente súper amable que deja mensajes para que podamos ver el camino. Y hay un muro de niebla y estas cosas están despiertas, así que un trago para darnos valor. Nos ponemos de este lado. Y vamos a intentar que él rompa su propio cristal. Se puede, ¿eh? Como bien prometí hace rato, vamos a intentar cortarle la cola.
Corre. Es curioso, es un diseño curioso para un dragón. Es de hecho diferente a los dragones tanto que se conocen en la mitología como a los dragones ancestrales, que ya veremos un par. Uno de ellos es un viejo amigo de Denek. De hecho, podría ser que estamos cometiendo un error, intentando cortarle la cola. O sea, de momento no nos reporta nada, pero... pues, no sé, me hace ilusión hacerlo a nivel 1. ¿Qué les puedo decir? Bueno, fallamos. A la siguiente no le cortamos la cola, vamos directos por él. Sí, es un dragón. Y ahorita van a ver que es un dragón. O sea, no es nada más de los creadores dijeron es un dragón y punto. Ahorita van a conocer a los dragones ancestrales. Bueno, ahorita como quien dice en próximos episodios, ¿no? Pero quédense con su forma. Sí, es un jefe muy raro. Y pues... ya no vamos a cortar la cola, ya vieron el daño que hace. Ahora vamos a correr porque esta plataforma siempre nos hace esto. No entiendo por qué hacer un bug. Bueno, se nos fue. No teníamos muchas almas, así que no nos preocupemos tanto. Pasamos de cortarle la cola, ya vimos que hace un daño horrible. O sea, si tuviéramos más nivel, lo haría aunque no lo usara, pero es que nos va a complicar mucho. Nos va a complicar mucho la run si le cortamos la cola a nivel 1. Que sea de poder, o sea, no estoy diciendo que no. Él mismo rompió su cristal. Ya, no, ya no vamos a cortarle nada.
Ahora a correr. Y ya ven lo que nos pasó, de un solo barrido. Francamente, confieso que pensaba que Sed iba a ser el más fácil de las almas abrasadas. Sobre todo porque en mis partidas anteriores era el más fácil. O sea, no hay la tensión que hay con Nito y todo eso, pero... pues ya vieron, todos los jefes, al parecer todas las almas abrasadas nos van a matar de un toque sí o sí. Está empezando a dar sueño. Y si algo vimos en la mañana es que Alter con sueño se muere mucho. De hecho, si te pones a pensar, es un dragón que no lanza fuego, que escupe cristales. O sea, ya te está avisando que no es un ser común. Bien, ahí está. Sí, es un dragón que tomó demasiadas drogas. Es un intento por volverse totalmente inmortal. Sí, cabello tan bueno, yo sí los descubrí desde la primera. Pero sí, son bastante difíciles de... bueno, ya perdimos nuestra oportunidad. Ya ven, así, literalmente así soy, o sea. Permítanme un momento. No, si le corto la cola me dan una espada. Y es una espada muy buena para los magos. A mí no me sirve de nada. Porque no voy a ser mago ni en sueños aquí. Voy a subir 20, 20 de inteligencia y fe. Y con eso ya les dejé caer qué arma voy a usar. O sea, si eres mago, es una hazaña obligada.
Tienes que cortarle la cola, sí o sí. Pensé que me iba a pegar. Sí, es lo que estaba comentando Mainry. Y yo me muevo de aquí porque me van a matar. Es lo que estaba comentando Mainry. Mainry Beno Kappa. Perdón si no lo sé pronunciar. Bienvenido al stream. Nada más estoy comentando que como yo no voy a ser mago y pues ya vimos que intentando cortarle la cola los mata de un golpe, pues vamos a evitar hacerlo. Bueno, pensándolo bien, nos mata de un golpe de cualquier forma, pero no. O sea, no se trata que nos esforcemos así. Es buenísima, creo que mejorando la escala con ese en inteligencia. De hecho, lo he usado en otra. En mi partida de magos la usé y es buenísima. Nada más que cortarle la cola. ¡Ay! Una hazaña. Vamos a intentar mantenerlo a los lados para poder escapar más rápidamente. De la que nos salvamos. Quítate tú. Vamos a intentar que... Vamos a llevarlo de nuevo para acá. No le vamos a cortar nada, nada más estoy pegándole ahí porque
Puta madre. Perdón. Ya vieron que me equivocaba. Es más difícil de lo que parece. Más difícil de lo que parece. Claro, si tuviéramos un arma que hiciera mucho daño por segundo, si no tuviéramos la destreza tan baja, podríamos usar, no sé, una daga o algo así que fuera muy rápido de atacar. Nada más como quedé. Y ya los desviamos y entramos. Que hasta me gustaría pensar en otra configuración de equipo y usar un anillo específico. Ya si no me sale ahorita, ya lo hacemos. Bueno, hay que hacerla. Y eso, a ver si tenemos el anillo que estoy pensando. Que si no, en serio me plantearía regresar a comprarlo. Cambiar equipo, vamos a ponernos...
Esto sí lo tenemos. Una curiosidad más sobre este jefe, es ciego. El anillo que me acabo de poner nos reduce el... Bueno, nos nulifica el ruido que hacemos. De hecho, si han notado, no nos están siguiendo. Este sí nos va a seguir porque estos sí nos están viendo. Pero este anillo nos va a venir muy bien en la pelea, así que... Ya ven, se mató. Y este era el riesgo que les decía hace rato. Ya se me hacía raro que no me cayera. Es más, curiosidad 2. El arma que está en la cola de este dragón es un arma que ha acompañado al From Software, la compañía que desarrolla Dark Souls. Los ha acompañado desde su juego llamado Kingsfield. Es una espada que sale en todos y cada uno de los juegos. Sale en todos los Kingsfield. En Dark Souls 1, en Dark Souls 2, en Bloodborne y en Dark 3. Para mí, donde se obtiene mejor, o sea, donde tiene un poco más significado, es en el Demon Souls, en el Dark Souls y en el Bloodborne. Sobre todo en Bloodborne, tiene una injerencia directa con la historia, vaya. Muchas horas, Nelu. Muchas horas. Y que los Kingsfield sí los jugué. Estaban raros de jugar, la verdad. De hecho, había un dragón. Bueno, ya después se los enseñaré. En Orlando hay una cabeza que es idéntica a la de un dragón de Kingsfield.
Ahora vamos a correr. Porque me volteé a ver el chat y resulta que no calculé bien por dónde pisaba. Así que es la segunda muerte por gravedad de este Ron. Lo que me extraña es que fueron dos muertes seguidas, o sea. En fin. Ni idea, Nelu. Ni idea. Quizás todavía tenga algo de sueño. Aclaro, el anillo no nos va a hacer infalibles contra Seth, pero nos va a dar una ventaja de segundos que necesitamos para huir. Seth al final nos va a... ¡Ay, mierda! Seth al final nos va a detectar. Ah, no se preocupen. Estoy bien. Ya mejor duermo más al rato hasta la noche y ya. De hecho, yo creo que lo matamos y ya lo terminamos. Lo tiene que caer. Si no, no cuenta. ¿Vieron? Tenemos un poquito más de margen. Si no fallara tanto mis ataques, pues estaríamos un poco... De hecho, ya llevamos buena ventaja. No sé si es lo más que le hemos bajado, pero... El problema no es tanto Seth, o sea... Sino que su poder es muy...
muy fuerte para nosotros, vaya. Sus ataques son muy fuertes para nosotros. Otra forma interesante de eliminarlo para una build de destreza, y a quien le puede interesar, es con flechas. Sobre todo lo recomiendo para builds fuerza destreza. Corre, corre, corre. Y se vienen a correr. Poquito mejor con el anillo, Nos da un poco más de ventaja. Pues creo que va a tener que ser de toque en toque, si no, no, o sea... Ya le fuimos agarrando un poco el truco, así que... Ahí nos curamos. Ya llegamos al escamado. Tengo que tranquilizarme y listo. Nada más tenemos que escapar por su lado abierto, bueno, por donde deje más espacio para que forzar aquí su ataque. Un sabioso de los estus, que espero no nos cueste nuestra vida ahorita. Dos golpes, solo necesitamos dos golpes. Y así... se mata a un dragón. Noten que dice fragmento de alma del señor Legada. Así que se podría interpretar como que Seth no tiene un alma propia. Claro que la tiene porque es un dragón. Vamos a leerla. ¿Yo qué hago aquí? Bueno. Alma del señor Legada, alma de ser descamado. Alma del albino Seth descamado, fragmento de un alma de señor de los albores de la Edad del Fuego. Seth salió con el señor Wynn y se enfrentaron a los dragones. Como premio, recibió el título de duque y recibió un fragmento de una gran alma. No es un alma completa, pero puedes hacer la vasija del señor. Este es un fragmento de un alma. Añádele el poder de dragón que tiene Seth. Y obtenemos la receta para el desastre. Bueno. Esta hoguera también es recomendable avivarla al máximo, porque este es nuestro punto de farmeo de
titanita centellante. Y son mil almas por cada ostra, así que sí que nos conviene. Oh, there you are. It's been a while. Or were you just here? This fascinating place defeats my sense of time. Noten eso. Vamos a hablar con él. I don't remember how you were. I can't remember the death. The undead. Where's it going? What the other one was. Vamos a comprar. Vamos a comprarle ya todo. Maldita sea. Ah, son 6.000 almas. Come again, for I too learn whilst teaching a student. Oh, there you are. It's been a while. Or were you this fascinated? Was it you? Compra objeto. Was it you? I don't remember how you were. Come again. The knowledge here is limitless. I will absorb it, then share it with you. Ya nos vendió todo lo que necesitamos. Ahora miren esto. Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. Dare you disturb me? Who are you? Ya se volvió loco. Vamos a la hoguera. Creo que descansamos y ya no está aquí. Y si no, basta con recargar la zona y aparece lo que queremos aquí. Bueno, así que sí. Ahora vamos a rápido a recargar la zona y ya. Nos salió bastante bien, la verdad. Pensé que iba a ser bastante más difícil. Cueva de cristal. Vamos a cambiarnos nuestro atuendo. Vamos a ponernos el escudo de Mariposa Lunar. Bueno, no, no nos vamos a poner este, nos vamos a poner el... Ah, podemos dejar este. Con la de Shantos, abrigo de Shantos, guantes de Shantos y cinto de Shantos. Vamos a reforzarlo. Vamos a reforzar esto. Teletransportamos de nuevo los archivos. Nos cambiamos el anillo. Logan se ha ido.
y nos dejó parte de su set. ¿Dónde podremos encontrar a Logan? Muy fácil. Pero la verdad ya estoy cansado. Así que vamos a dejarlo. Así que vamos a dejarlo cerca, bueno, de camino a. Y nos vamos a ir. Bien, vámonos. Y pues... Nada más, gracias por haberse pasado. Ya nada más lo voy a dejar donde... En la hoguera y ya nos vamos. Gracias por haberse pasado. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Altair y nos vemos la próxima. A la próxima vamos a continuar aquí. Nada más para... Para ir por el traje de... Bueno, por lo que nos falta del set de Logan. Por una ascua que hay aquí, muy buena. Para magos. Y pues yo creo que continuaremos con Nito. Aunque ya hicimos la mitad de su camino. Así que... Nada, gracias por haberse pasado de nuevo. De nuevo, gracias por haberse pasado. Y hasta luego.